Abans de construir la Sagrada Família, Gaudí va posar a prova les seves idees arquitectòniques a la Torre Bellesguard. Aquesta història va passar aquí. Estamos en la Torre de Bellesguard, que es una de las obras más importantes y desconocidas de Gaudí, y es la declaración de Gaudí de amor a Cataluña. Gaudí aparece en este territorio prácticamente en 1900. Su amigo, el obispo de Astorga, ha muerto. Los hermanos Figueras han comprado este territorio y la viuda decide construir aquí una estancia de verano. Gaudí conoce el lugar ya por múltiples motivos y le encanta la idea. Este lugar donde nos encontramos es muy especial. Esto ha sido primero un poblado ibérico, ha sido un mundo medieval, Jaime Conquistador, Martí el Humano, el bandido Serrallonga, Juan de Gualdes y Copons, en 1714. En Bellesguard se realiza entre 1900 y 1917, pero es tal el interés que los 9 primeros años la dirección es exclusivamente por Gaudí. En esta dedicatoria va a cuidar todos los aspectos. Uno, primero, hacer este tipo de palacio, que es un recuerdo al antiguo palacio de Martí el Humano con toda la simbología, y luego, como encuentra los restos del antiguo castillo y una serie de elementos, va a hacer restauración y conservar. Estamos en un lugar emblemático de Bellesguard, la maravilla de estructura hecha con ladrillo, con el mínimo material posible para cubrir la mayor superficie. Además, Gaudí cuida extraordinariamente la luz, el sonido. En cuanto a la cuestión simbólica, en Bellesguard, en la gran aguja, que tiene 34 metros de altura, acaba en una corona de rosas sobre la que se asienta, es el pueblo catalán, la señora, coronada por la corona condal de Barcelona, y encima la cruz de Gaudí típica, que no es nada más que el ciprés que ha abierto la piña, ha soltado la semilla y es el símbolo de la Renascença. Un continuo homenaje a Cataluña, a su historia, a su simbología y a sus tradiciones, ¿no? Luego, en los materiales que ha utilizado, lo interesante son los del entorno. Y los que quedan, hace millones de años que existen, que quedan, lo que son los mejores. Por eso esta estructura de edificio está hecho con ladrillo de magnífica calidad, que es Cocur. Después, todo el aplacado exterior, para protegerlo, lo ha hecho con licorela, con la pizarra de la autóctona. Y en la puerta de entrada y en los elementos de fachada, ha hecho unas decoraciones con panots de hexagonales, octogonales y demás. Este lugar, Serrallonga, en sus correrías, lo utiliza como un refugio y un punto de encuentro. Cuando es capturado y descuartizado en la Plaza Real, sus partes, cada elemento, se repartió en los lugares donde teóricamente había cometido sus fechorías. Y una pierna vino a parar aquí, a Bellesguard. Gaudí, que conocía la historia, en la puerta de entrada de caballerizas de Bellesguard, el llamador es un fémur en recuerdo de la pierna de Serrallonga. En este momento estamos en la cumbre de Bellesguard. El ángulo de este edificio, visto desde el exterior, es la cabeza de un dragón, y el pináculo con la cruz viene a ser la lanza de San Jordi. Aquí Gaudí pone en evidencia que Bellesguard no es una obra menor, sino una obra de gran importancia y complejidad, pero es el homenaje que en todos los terrenos que lo hace a Cataluña y que luego aplicará, porque él ha verificado que funciona, en su gran obra maestra, que es la Sagrada Familia.